Hola queridos. Hola, hola, hola queridos amigos de El Rugby Chileno. Estamos nuevamente en un tacle alto. Nuestro tacle alto ya 17, ¿no? 17, 17, 17. programas 17. ya que llevamos al aire, donde hemos compartido con diferentes personajes de, del rugby chileno, donde hemos dado las noticias desde el norte hasta el sur, para no robar la frase. Y nuevamente me encuentro con mis compañeros que me dejaron votado, pero tuvimos a un muy buen reemplazante la semana pasada, que los reemplazó a los dos, así que bueno y tiene cuerpo como para a reemplazar a los dos bueno, venga, que ahí. <laughs> así que un saludo al cote que, que estuvo la semana pasada, y saludo aquí a mi derecha tengo al gran Carlos Lorca Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Felipe, Nacho, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Un nuevo capítulo, el 17. Ya tenemos hartas noticias esta semana. Con Felipe estuvimos fuera del programa, efectivamente, como tú decías, la semana pasada. Felipe estuvo en el norte, yo estuve en el sur, así que ahí vamos a estar comentando qué es lo que pasó. Saludos a, ahora a Felipe. Hola a todos, muchachos. Muy contento de estar aquí ya de vuelta. El norte estuvo rico el Caribe chileno ahí en Iquique. Eh, <laughs> nada, aquí ya de vuelta, eh, listo para contar las noticias y todo. Y nada, aquí con una tremenda figura del rugby chileno, Nacho Silva, compañero de club y todo así que bienvenido Nacho. Hola buenas, eh, nada feliz de estar acá en el programa así que eh, preparado para que todos eh, nada escuchar las opiniones del el público que nos está viendo y responderle todas las dudas. Eso es la idea, es conversar hoy día, lo vamos a pasar bien harta conversación, ¿cierto? Eh, ya nos estáis comentando por ahí en la previa unas anécdotas que tenéis de cuando comenzaste el rugby, así que ahí los vamos a estar repasando también para que la gente también te conozca un poquito más allá de lo que es solamente los, los cóndores tal vez o del country, ¿verdad? Que es tu club actual. Así que bueno, ¿y a quién saludamos, Jaime? Tenemos que saludar a nuestros auspiciadores que están siempre con nosotros, que nos acompañan desde el primer capítulo. ¿A quién vamos a poner primero que todo? Y porque lo necesito, porque hemos tenido, y todos hemos tenido una semana pesadísima. Tenemos que partir con Krypton, Krypton. Energy Drink, la bebida oficial del rugby chileno. Ajá, 100%. ¿100%? <laughs> ¿Sí? ¿Todavía? Vamos, dale. ¿Y vaya. seguirá siendo? Tenemos que hacerla. Ahí Así va es. Sí. Así que abramosla al aire, este video, que esto es lo entretenido. A la, cuenta, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ahí suena. Oh, qué rico. Oh, qué rico. Lo no necesitaba, de verdad, compadre. Está bueno, buena. se sí, fue está buena. la ¿A quién más? Saludamos, Carlos. Saludamos a la Ovalada Rugby Store, ¿cierto? Que nos está acompañando también desde varios capítulos. Hoy día tenemos un regalito especial y lo vemos acá en la mesa, ¿cierto? Tenemos una camiseta de Chile 7, que la cual va a estar firmada por el Nacho. La va a firmar aquí mismo en el capítulo, así que se va vaya de regalo. Así que atentos por ahí con la pregunta que vamos a estar lanzando hoy día para la trivia. Así que atentos, atentos, atento. bueno, la va a firmar Ignacio ahora en el, en el programa, en vivo. De todo y de repente si le pone una dedicatoria al que la gana Ah, ¿también? Ah, de también. Sí. ¿cierto? ¿La hacemos? ¿La hacemos Nacho? Obvio, Para hombre. tanto de Ignacio C. Sí, buenísimo. Y también saludamos a quien nos coloca el rock, ¿cierto? Sí, en, nuestra banda. en nuestra en nuestros programas, nuestra banda, que está moviendo harto la música ahí en el rugby, los videos que salen en, en pro rugby, en rugby chile, ¿cierto? Así que ahí está full metido con y comprometido con el rugby. Así que saludamos a Del Carmen, del esta Carmen. banda ahí de, del Maipo, que hace buen, buen rock. Que trajo, dice que trajo de vuelta las guitarras y las baterías. Debo decir que, bueno, yo no carreteo mucho. Eh, debo decir que estoy escuchando a Del Carmen en los, no, bueno. en los carretes, en la junta en realidad. Así que... Sí, el rock nunca, que nunca nunca nos falte rock. Esa aparte, es. sacaron su video <laughs> su musical que ah, está tremendo. tremendo. Así es, Entonces, de, está y tuvimos bueno, la primicia mano. nosotros hace un par de semanas atrás. Así ah, que... Así es. Entretenido. Oye, vamos a ir con los titulares de hoy. Vamos a ir haciéndolo ahí de uno. Titulares de, la, de, de esta semana. Del Norte. Arica, encuentro Jobs Intergeneraciones. Y Quique, Copa 100 Águilas. Copa 100 Águilas, Cien, 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 Aguilas, Cien. Aguilas. Antofagasta ahí estuvimos Classic Top 6 organizado por los Lions. También en Antofagasta se jugó la fecha 4 del torneo clausura e interesante rugby 15 femenino. Este fin de semana se vienen las fechas finales en la, fecha final Tren la Serena, que también vamos a estar comentando ahí qué pasa. En el centro en Valparaíso estuvo la tercera fecha del torneo de desarrollo de la ARBB también. Se jugó el Sonar clasificatorio femenino para el torneo nacional de clubes. TNC en Villa Alemana. Y de Arusa tenemos el resumen de las categorías, de las diferentes categorías, desde el, desde el top 8 hasta desarrollo. Y el sur tuvo el cen de la niña ahí, Carlito estuvo presente. Así es, y también traemos eh, noticias del Maule, por ahí algo de Magallanes también. Así que vienen varias novedades las que vamos a estar conversando hoy, día. hay y, alto material. Y claramente vamos a estar analizando un poco lo que fue la participación de Chile con Ignacio de, en, el, en el Panamericano de, de Lima. En Lima, así, así es. que eso lo vamos a estar viendo bueno, durante el día. Partimos con lo, lo que nos convoca y donde están todos presentes. Las noticias de cada una de las jornadas de, del rugby chileno. Gracias a quién? a rugbychile.cl, rugby de Arica Punta Arenas de Cordillera a Rabanui, cubriendo cierto todos los, los detalles. Estuvimos conversando ya con la gente de Isla Pascua, ¿eh? así que ya se viene el torneo, viene en diciembre, en diciembre viene Me gusta el, eso. el evento, así que va a estar buenísimo. Oye, bueno, comenzamos con un resumen de Arica, eh, Jobs, eh, en realidad el torneo de Arica está detenido hoy en día. Comienza el 23 de agosto nuevamente, están en preparación en, en la intertemporal los, los muchachos, ¿cierto? Donde salió campeón Armored de Iquique, pero eh, se sigue moviendo. Así que oh, eh, en este caso, Jobs estuvo desarrollando una actividad de su club donde se juntaron una muy bonita actividad desde la categoría de la M6 hasta los 35, hasta los Classic, donde estuvieron compartiendo, ¿cierto? En torno a la balada durante el fin de semana pasado y estuvieron colocando la acción en el rugby de Arica. Buenísimo. Tenemos también Iquique. Felipe, ¿tú estuviste en la Copa Senahila? No, tremendo. Iquique eh, ya es el tercer año que se organiza este torneo. Es un, un torneo organizado por eh, la sexta división del ejército eh, en Iquique, donde se invitó a la escuela militar, a Old Eagles y a eh, la primera división del ejército, donde se disputó el viernes, jugó la cuarta con la primera, ganó la primera, ganó los tantofagastas, eso fue hito, no, no, no se veía eso, eso eso pasar, y después jugó... El sábado jugamos Old Eagles con eh, la Escuela Militar. Partido durísimo. Eh, y se ganó por dos puntos. Y después la, la final ya Old Eagles se soltó y, y se llevó. Por segundo año. Se, eh, por segundo año. <laughs> seguido se llevó la copa. ¿Y, y, ¿Y jugaste, vamos, no? Pues, jugué, jugué ahí un, de ocho un rato. Muy sí, bien. Sí, la calidad, colocando la calidad. ¿Ah? <laughs> estaba de coach ahí, estaba de coach de Deregui. Yo entrenador del equipo Digos de y nada, un gran saludo a todos los muchachos, sé que hay varios mirando, así que. Bueno, fueron quienes ganaron el torneo finalmente todo el equipo. ha ido. Algo entretenido y mucho, choro hay una foto ahí. Hubo eh, un samoano. El que, tau, el tau. Que hizo un jaca un Hizo un jaca a los equipos finalistas y eso estuvo chorísimo. Creo que eh, fue lo el. el highlight del, de la jornada. Son pocas veces donde se ven a los isleños, a los isleño, lo maoríes haciendo cosas acá en Chile. Así que eso fue muy muy lindo El que él, eh, es, él es Tongano, 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 Tongano que está Tongano. jugando en, en Iquique, que sí. juega en Armored. En lo, Armored. Hemos, lo hemos comentado en algún momento. Y de hecho, por aquí tengo el nombre. Mira, te lo voy a. De hecho, anécdota interesante: estaba él haciendo su jaca, toda la cuestión. Y había un perro uh -huh. que estás asustado y está al lado de él. Y, y te juro que todo el mundo lo miraba y decía: Lo va a morder, lo va a morder, lo va a morder. está haciendo: Ah, jaca, te pata la cuestión. Y el perro ahí. No, oye, oye ahí. eso, Ignacio, tú estuviste en el partido de Chile contra los Maori All Blacks. Sí, vos, sí, ¿Y qué, qué tal? ¿Qué se siente? De yo creo que a todos les preguntan eso, pero ah, ¿qué se siente? Eh, buta, los pelos de punta y, y, y nada, una sensación tremenda de ver eh, siempre por la tele a estos monos eh, estos, ah, <laughs> orangutanes bueno, jugando al rugby tan bonito eh, verlos de frente frente a, tu, a ti eh, que en, cual, en cinco minutos más vamos a estar adentro de la cancha y, y palo a palo la verdad es que es una, una de las sensaciones más lindas de, del rugby, de satisfacción. Qué buena, buenísimo. Es una, una experiencia buenísimo. ahí. Aprovechate de, que... de, llamar, de a saludar a, a Rodrigo Muñoz, que es uno de los organizadores de, de este campeonato en Iquique Sí. sí. Oye, eh, bueno, les comentaba que tengo el nombre acá de, del muchacho de Tonga, se llama Taofitauge Lotulei Lotuleilei Lolo. Eso mismo Más conocido ¡Eso! Como, ¡Eso! Más conocido como el Tao <laughs> El Tao nada <el risa> <laughs> más. No, 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 no sí. voy a hacer más Así que ahí un saludo Un saludo a los muchachos De, de Armored, ¿cierto? Que tienen ahí al Tao Dentro de su fila Juega de segundo centro El Tao Así que grandote no, Tremendo sí, sí. sí, así que Bien, bien Oye, saludos Están saludando a todo el mundo Así que sigamos con los titulares Ahí vamos a saludar a los cabros Oye, eh, también se desarrolló Y ahí eh, Tenemos antecedentes en, en Antofagasta sí, Un sí. clásico del Top 6 Que organiza los Lions, ¿verdad? No sé no sé si tú conversaste o pudiste conversar con los chicos de cómo estuvo la, la actividad. Sí, estuvo buenísimo. Eh, ganó Calama. Eh, estuvo auspiciado este evento por, eh, por una marca conocida acá en Santiago. No, estuvo bastante <laughs> entretenido. Eh, agradecieron bastante la información de, de Rai Chile. Me, hoy día me comuniqué con, con Omar eh, Nanjarí y me dijo que estuvo... Espectacular la nota. Buenísimo. Oye, fue bueno, Calama, eh, efectivamente, quien se impuso en el torneo en el Classic Top 6 uh -huh. organizado por el Lions allá en Antofagasta. Eh, los chicos de Calama, ¿cierto?, se reúnen. Eh, nos comentaban también dentro de la nota de que son muchos muchachos que van a jugar o que van a trabajar a la mina. A las minas del norte y tienen como base en Calama. Entonces, muchos que ya han jugado anteriormente y formaron este equipo, que tiene harta herencia también, porque el club de Calama tiene más de 10 años Soros. ya de formación. Sí, y así que fueron, se plantaron cara en Antofagasta y ahí estuvieron logrando el título. Oye, y lo interesante, el tercer lugar del torneo, otro equipo calameño, Mira, sí. mira, el, ah, mira el rugby de Calama también ahí está creciendo. ¿Quién será el tercero? Tercer lugar fue el equipo. Eh, de Piquero, sí. ¿no? York. No, del no, eh, claro, lugar los que estuvieron ahí eh, disputando también el, el partido. Buenísimo. Oye, eh, en Antofagasta, Alto ¡ah, al Norte, ¿te este gusta fin de semana? Estuvo Buenísimo bien, el bien, Norte, bien movido, rico para jugar. Se desarrolló la una nueva fecha del certamen regional, ¿cierto? Eh, donde eh, en un entretenido partido eh, estuvo disputándose entre Os Lions y Aruba, encuentro por la cuarta válida. De en la cuarta fecha válida del torneo clausura masculino. Eh, online ¿cierto? El equipo felino fue contundente y ganó por un 67-10 a los universitarios. Wow. Y eh, los dejó al acecho con este triunfo que ahora el acecho del líder de Antapacay Aruba eh, que fue el último campeón. Aruba que fue el último campeón. Oye, y una de las <coughs> cosas súper interesantes por ahí que por ahí tenemos una imagen de, de un equipo femenino formado que son las Garumas. Eh, se jugó... Rack ah, 15, femenino en Antofagasta primer Do equipo, partido dos Mira. equipos sí, completamente así que felicitaciones eh, nosotros lo nos veníamos comentando hace unos capítulos atrás que cuando vino la marca y nos dijo que ya que ya habían por ahí alguna algún antecedente que se iba a jugar y se concretó en en Antofagasta fue el equipo de Garumas con una invitación norte donde llegaron muchas chicas y estuvieron jugando ahí el rugby 15. ¿Se, se sale el resultado por ahí, ¿no? ¿Cómo estuvo? No, no tengo el antecedente. A ver, tengo el antecedente. No. Sí, lo tengo acá. 35. Fue un 35 a favor de Garumas Ferte al combinado de rugby 15 Ferte. tenido? Creo que lo van a replicar en la Serena. Ah, así sí. y creo que por aquí en la zona central también, también. Ya hay algunas iniciativas por la cantidad de chicas que hay en, en Santiago ya. Ah, no, ya el aniversario que, de que eh, dicen que el rugby femenino, si es que Chile hace una selección yo creo que la selección chilena de Kings, rugby 15 femenino sería más fuerte que la de Seven de hoy, dicen, porque la, la, la chilena es, eh, más, es más fuerte es más, más fuerte grande, es más, le falta un poco más de atletismo, <laughs> pero hay comentarios de que, si, que se hace una selección de 15 sí, qué claro. bueno que se están haciendo esta instancia. Sí, Así fantástico que... Oye Nacho, super bueno, bien. ahí dentro de, de, de tu característica Eres uno de los, de los jugadores poli de, de la selección pues o sea, está estás en el, en el 7 y en el 15 Ese, ese cambio de switch, ¿cómo lo haces para pa estar un fin de semana jugando en el Zen y el otro en el 15? Súper difícil, pero <laughs> sí, me ha tocado estar con el Zen, con el 15 La verdad es que entretenido eh, jugar y ganar experiencia lo que más pueda con la selección eh, la verdad es que sé, no me exigen eh, tanta movilidad ¿eh? me, me dan un poco de libertad de hacer mi juego que es ser un ball carrier tomar la pelota, juntar marcas eh, bueno, cuando estoy un poco cansado la paso pero <risa> 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 menos mal. Eh. <laughs> trato de, de siempre tener la, eh, la pelota y hacer mi pega entre, entre comillas, y bueno, cuesta cuesta, de repente uno está más pesado para el 15, necesita más, más kilito para, para enfrentarse con, con envergaduras totalmente distintas son deportes pero completamente distintos también, así que se hace un poco difícil la verdad es que ya tantos años jugando con el 15, con el Zen, como que uno ya va viendo. Me quedo parejo en un peso y, y, y ahí trato como si iría a hacerlas todas. Eso, como, eso ¿Cuánto me pesáis, Nacho? ¿eh? Estoy pesando 100 kilos ahora. Mira, es un buen peso ahí va. Sí, Den sí. Internacional, mas... perfecto. Bro. Exacto. T sí. estaba, entonces estamos okay, con 400 kilos en más la mesa, a ¿no? <laughs> más o menos. Oye, eh, de sí. hecho, eso es justamente eso te quería preguntar, porque efectivamente, como tú decías en el 15, ¿cierto? Muchas veces el, el, el peso también es aporte para el tema del Scrum ¿cierto? va a poder romper juego más cerrado. Claro. Pero eh, efectivamente, eh, no, manejáis esta esta transición del peso también intentando mantenerte con un, un peso equivalente para poder jugar las dos. Sí, de repente cuando nos toca estos circuitos que he ah, Ahora hace poco a Las Vegas y Vancouver, ahí bajo un poco más, siempre llego a 97 y, y, y después vuelvo y me toca el 15, tengo que ahí engordar unos kilitos más, que, que es bueno porque ahí como más y demás, <laughs> se agradece, <laughs> se agradece totalmente. Eh, y, y claro, siempre me he mantenido en 100, en 98, 100 por ahí. Y, y, y he tratado de subir un poco más para pa estar bien en el 15 y tratar de, de hacerlo con el CEN, pero no, no da. No, no, no da. El, el, el CEN es un deporte tan dinámico que necesitáis eh, estar muy liviano, muy reactivo. Y y, con el, con, y encontré la balanza para pa poder hacer las dos cosas. Oye, y la, y la exigencia, si yo te preguntara, ¿cuál es, exige más, el CEN o el 15? Uh, la verdad es que... Porque tú estás ahí claramente en el, en el alto nivel nacional. Sí, sí, ahí. sí, la verdad es que complicado porque de repente estoy jugando mucho CEN y, y digo cómo cansa esta cosa y la cuestión. <laughs> vuelvo al 15 y me canso el triple. <risa> <risa> es un canzón cansacio distintos porque el 15 te exige mucho de, de lucha, mucha claro. lucha. Uno tiene más lucha. El breakdown, la batalla, ¿verdad? Claro. Y el otro son eh, piques, son eh, explosión-reacción, de alguna manera. Claro. Eh, y eh, y la verdad es que no sé. Yo creo que el 15 cansa más eh, de estar luchando con gente más pesada, estar moviéndose. Y tratar de hacerlas todas también. Son 80 minutos. ¿sí? Lo que nos contabas antes de, de empezar, cuando nos dijiste que después de la ventana, porque la ventana fue exigencia máxima, sí, el c sí. ti fue como, nada. Sí, la verdad es que eh, la preparación antes de la ventana eh, estuvieron durísimo Eran eh, las mañanas, eh, tacle, eh, la tarde tacle, eh, todo el rato golpeándonos. que que yo creo que quedamos con un así como se diría un cuero de chancho que no <laughs> que, que, que ya estoy inmune a los golpes y, y, y la verdad es que le he metido harta dedicación en este último tiempo eh, me he cuidado me, eh, he tratado de hacerlo lo más profesional posible para pa llegar a mi mejor eh, para pa llegar a mi mejor juego y me he sentido así, me he sentido bien me he sentido eh, que, que estoy haciendo las cosas bien en el ámbito del rugby, que no y que no, no no estoy cansado, que puedo jugar y que puedo seguir jugando. Buenísimo. Buenísima, buenísima. Continuamos. Dale, vamos a continuar. Oye, aprovechar un poco también ¿Sí? invitar a la gente a que le haga preguntas. Sí. Ah, Nacho, Nacho está van. acá no, y, y está a disposición, muchachos. Así que preguntan cómo llegaste a ser tan fuerte, cómo corriste tan rápido, cómo tacleáis tan fuerte, ¿Cómo no, te, cómo no te taclean. No sé, preguntale cosas. Pregúntale ¿Por qué quedáis parado todo el rato? Claro. Esa, es, la, que tiene, la que tiene el Nacho siempre es muy buena: que cuando ah. estás en el contacto. Te dais vuelta y como que empezáis a danzar de, de espalda man. Sí, y avanzáis sí, sí, un montón sí. siempre. Muy, lo, muy que le, lo que uno como entrenador le dice a los chicos que no hagan, eh, el Nacho lo hace. <risa> <risa> pero le resulta, le resulta Esa es la, la buena. <laughs> el Mira, el te hay te algunos te saludo. te saludos. Te Oye, pero esa, tenemos, esa, tenemos esa saludo. <laughs> bueno, esa pregunta no la vamos a repetir, pero ya está en aire. <laughs> bueno, ahí, ahí te ahí. están mandando saludos todos. Bueno, eh, bueno. Fernando Monsalve, el Benja Bolete. Grande Nacho, ahí el Feña Monsalve de. De Mad Cronic, que parece sí, que vuelve. A los muchachos. Saludos del sur, Víctor U, ahí Fernández, está Víctor Fernández. De Chiloé. De Chiloé sí. Vamos sigue. a estar por Chiloé prontito, Víctor, así que atentos por allá. Buenos. Oye, eh, La Serena, no? La Serena. De hecho, este fin de semana se juega en la final de La Serena. Todo un poco polémica ahí la, la final, el paso a, a los finalistas de, de La Serena, unos temas de unos vocovers unos por ahí de por medio que estuvo afectando tanto a, a seminario como a, a perros. Pero bueno, en definitiva, la final de oro se va a jugar el día de mañana a las 2 de la tarde en la cancha del, Pe del Parque Pedro de Valdivia, entre San Bartolomé de La Serena y los perros de Copiapó. Y en la final de plata se va a jugar el domingo 11 de agosto, el siguiente fin de semana, ¿verdad? A las 12.30 en el Parque Pedro y va a estar enfrentando a seminario y a carneros. Buenísimo. Así que ahí va a Buenísimo. haber finales. una final inédita, ¿no? creo. Eh, me parece mucho que sí, me parece mucho que hay Inédita San Bartolomé con, con perros con esa final. Así que ahí mañana van a estar animando de seguro ese, ese partido. Vamos hacia el centro, eh, ya llegamos a Valparaíso, eh, se sigue desarrollando el torneo local de la ARRB. Ya está, a, esta es la última fecha de la, de la primera rueda de la fase regular que se va a estar jugando. Eh, de hecho, el pasado fin de semana, ¿cierto? Se dio la penúltima fecha de la fase regular en, en cuanto a la, a la primera rueda, ¿cierto? Ratificó a los punteros que pasarán, ¿cierto?, a, o seguirán avanzando en el... En el campeonato. Los resultados: Bark logró imponerse por un 12, por un 50 a 12 en calidad de, de visita, ¿cierto?, a, frente a los toros de Quillota con el equipo B. B. Recordamos que los toros de Quillota juegan acá en primera A sí. en, en Arusa. También estuvo eh, jugando Costa del Sol, que venció por un 36-7 en, en calidad de local a Del Valle. Y eh, ratificando el liderazgo, ¿cierto?, a Alianza Francesa derrotó por un 50-12 a, a Universitario de Valparaíso. Con este resultado, la alianza son. Eh, Quienes están punteros en el torneo de la ARRB Ahí un, un saludo a Felipe Martínez que siempre nos está enviando la información de la región de Valparaíso. Grande Felipe. Grande ahí. saludo al Guagua también. ahí. Guagua. El Guagua también. Bueno, el Guagua <laughs> está jugando en Argentina, está en Curupaití está volvió ahí para allá. Y de hecho estaba jugando en la primera, ya estuvo unas citaciones en, no, en la primera pilar. de la urba, así que tremendo bien. pilar, tremendo, tremendo. Y bueno, grandote el Guagua, tremendo. No sé. La guagua rusa. <laughs> sí, la guagua de ahí viene, de ahí viene, por es eso, eso le bueno. está claro. Sí, <laughs> bueno, de la categoría de nosotros, nosotros tuvimos Esta ahí un proceso con ellos, bien, eh. buen jugador. Sí, me acuerdo, me acuerdo del, Tuvo mala el, del, suerte en el partido con, con, el, con Argentina, Argentina en Conce sí. De hecho eso sí. le iba a comentar. Ah, sí. a, salió, salió con un tech, salió con un tech, pero fue una jugada lamentable porque sí. fue en un reboleo, en un tackle le llegó un, 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 un claro, y fue, y fue un, un, un tacazo, el, verdad, sí. cierto un tacazo y lo mandó a Lona. Justo en la mandíbula, sí. claro. Sí. Así que de hecho era el debut de Guava por la selección. Ese partido. Fue buen, buen partido sí, ese que bueno, se encuentra en Caguano. Uno de los... Contra Argentina o no? Sí, contra Argentina. Sí. Fue uno de los partidos que ha llevado más gente en regiones en el rugby. Yo creo recordar que fueron algo de 8.000, 9.000 personas que fueron al CAP en Concepción. Wow. Que lo conversamos también con, con Nacho Rosa. O sea, en regiones la gente va. ¡ah! Sí, 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 en verdad. Curicó también estuvo espectacular ahí. Sí. Eh, el estadio, la gente, el apoyo, cómo se escucha el CHI. La verdad que esos son momentos impagables. Oye, el estadio, rico también el de Curigo. ¿eh? Sí, exquisito, la verdad es que llovió mucho y, y todos pensaban que la cancha iba a estar muy blanda y, y nada, espectacular, No, nada que decir de la cancha, a, apañó con todo y, y se vio un buen espectáculo. Sí, yo, bueno, yo creo que vamos a tener que hablar en extenso, unos minutos, darle al partido y a la ventana después, vale. sí, no, ve. tenemos Partilazo. que darle a ese... A ese... Momento de la selección. Oye, bueno, eh, continuamos en el centro. Vamos al resumen de Arusa. la Arusa. El fin de semana, ¿cierto? Se jugó la fecha 8. Eh, mm -hmm. Cuatro partidos, ¿cierto? De los clásicos. Tronco recibió a Olmax en Concepción. Un empate a 22. Tronco, que terminó jugando con 14 jugadores, expulsaron a uno de los muchachos de Tronco a los 30 segundos de partido. Partido kick de inicio. ¿Qué habrá eh, dicho? Eh, el no, tacle fue aire. un tackle. Un tackle Claro, primera jugada, eh, falta grave, en verdad, nada que hacer. afuera, ah, Pato Jara me parece que Pato fue, Jara, el referee, fue el ah. referee, pero está ajustado al reglamento, así que fue sí, un, por un buen partido el que se desarrolló allá en Concepción. El Country, tremendo triunfo el Country, fue sí. bueno el 29-16 frente a la Católica que venía acechando a Cops y con este resultado también Country se posicionó y, y quedó ahí el acecho de meterse a los playoffs también, sí. así que ya están... Bastante, bastante entretenido Pero el partido que está le enfrentando este ahora. fin de semana. Sí. enfrentando a Cops. Y ahí quiero hacer un análisis en Cops cuando vamos a comentar de, de Cops. All Boys, lo habíamos comentado también. Se comió. Eh, Rex. Claro, se comió. El Rex <laughs> práct sí. prácticamente 76-0. Eh, All Boys con un segundo aire importante con, eh, con la vuelta de los seleccionados que estaban en el, en el proceso. Desde ahí empezó All Boys. Y yo le dije, me acuerdo, en la, la fecha de los primeros. De las primeras fechas. Ojo con All Boys, que sí. se va a meter. Siempre se termina metiendo, así que siempre está. Siempre está. Se vienen de menos. Mero... ellos perdieron, perdieron puntos por el Walkout. ¿Qué le pasaron? No, no, no. 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 El, lunes. el lunes. El lunes viene el boco de. Todavía no hay definición, todavía ah, está ya. ahí. En, no, ya Sí. Eh, y Cops venció por un 29-7 a All Jones. Yo aquí me quiero detener un poquito en Cops. Si empezamos a hacer un análisis de los resultados, Cops... Eh, los resultados que, con los que comenzó este inicio de temporada, Cops... Eran bastante abultados. Uh -huh. Y cada vez se, los equipos se le han ido acercando más en los resultados al puntero. Lectura de juego. Una lectura de juego acá. Acá hay, pueden pasar dos cosas. Una, eh, Cops ha estado con varios lesionados y ha tenido que mover algunas piezas. Por ejemplo, el Gonzalo Alara, eh, el win ¿verdad? Está jugando hoy día en el pack, en la tercera línea, porque eh, han habido lesiones. Uh -huh. eh, ¿Estará afectando esto de alguna manera a, a Cops en cuanto a las lesiones, en cuanto al rendimiento? Eh, han habido partidos bastante ajustados. Eh, Jones les hizo un buen partido a pesar de, de, del 29-7, ¿verdad? Y este fin de semana sí, tienen, tienen contra el country. Y claro. el country el local es fuerte. Sí, a mí me han informado que Cops eh, eh, está con harto M20. Ajá. Y los tienen concentrados ahora para el sudamericano. Y eh, claro, ahí tienen hartas bajas. Eh, como es Araya, está... Pedrero por ahí. Pedrero, claro, segunda sí. línea. Y bueno, ahí han estado inventando un equipo y más lo han lesionado. Yo creo que se le ha, ha estado desarmando un poco el equipo. Que más o menos puede ser como lo que le pasó a, a All Boys en las primeras fechas con el con los seleccionados, con los adultos. Claro, claro, ¿Sí? totalmente. De sí, hecho, bueno. era uno de los temas que conversamos: que, que Cops tenía muy, un plantel muy, muy joven el que, sí. que está presentando. Que habla bien también con la proyección que va a tener ese, ese plantel. O sea, sí. eh, tenés, han ganado igual. Sí, o, sea, sí. o sea, si tienen un plantel que están eh, armando con, con, con menos jugadores de, de selección o que estén en proceso y, y siguen ganando, habla bien del equipo. No me quiero quemar, pero el partido anterior que fue Country Cops, en Cops, Cops no, se no lo llevó, quemes. Fue un 29-28. <laughs> Ajá. Este partido ahora Volvió nuestro los seleccionados seleccionado Y toda la cuestión Y está, está, está fuerte Yo creo que Country de local C Es fuerte Es fuerte Y va a mover Yo creo que mañana o sea, Nos va a Es a mañana mañana. el partido de la fecha Sí partido De, de la fecha, hecho va, va a estar transmitido eh, Mañana juegan los tres Nacho Juegas tú Pipe y Metu No El ¿no? Metu está con una, una 15 en el tobillo eh, Está súper complicado Lo tiene súper hinchado eh, Para que sepan, yo trabajo con con, Medu. con el Metu, así que estoy en contacto todo el día con él Está súper complicado de su tobillo y también tiene un, un golpe en la espalda que lo tiene súper jodido eh, El Pipe va a la banca y yo voy de titular Y entonces, eh, bueno, Country también ha recuperado a jugadores por ahí Pablo Ayers eh, Recuperó al Pablo también, que de hecho lo veíamos ahí en la foto también, así que de seguro va a ser partidazo el de mañana el sí, de Cantecon con, sí. con Cops. Bueno, como les comentaba, esta fecha, en la fecha 9, va a estar jugando Old Jones con Católica en Concepción. También buen partido porque Old Jones también se hace fuerte allá en, en Concepción, eh, dependiendo también de las condiciones climáticas que se toque que toque en Concepción, cierto. Tal vez muchas veces toma más fuerte. ¿Alguna, ¿Algún pronóstico aquí, chiquillo? ¿No anima, no? Old Jones Católica. Católica. Eh, yo creo que gana Católica. Sí. Sí. Que ganó bueno. el Jones, que ganó el Jones. Sí, que ganó, que el, ganó Jones. el Jones. No, o sea, que, de que, que, que todos ustedes crean que ganó el Jones es una cosa, pero yo creo que Católica... Yo creo, yo creo, yo lo veo por All Jones. Eh, creo o sea, que no, allá en, en Concepción se hace fuerte... me van a retar ahí, ahí de no. los de los que están escuchando el Jones. Está el... El Benja bolete está escuchando el <risa> <risa> están, están todos ahí. A empezar es, a retar, parte, pues. es parte de ella, tenemos que opinar. <laughs> bueno, All Reds con Tronco también ese partido también es clave. All Reds con Tronco, ¿por qué? Porque son los dos que están en el fondo de la tabla. Ah, claro. Aquí eh, uno se puede alejar del otro definitivamente. Eh, All, eh, tronco está con 8 puntos, es All Reds está con 6 Así que si llegas a ganar tronco, por ejemplo, y si llegas a obtener bonus, se va a los 13 puntos, dejando, doblando a All reto, entonces puede ser una lectura importante y tronco ir al, al, al repechaje. Bueno, ahí... Así que Vamos a ver qué pasa ahí los, los colistas. Así es. Eh, bueno, como decíamos, el Country recibe a Cops y All Max a All Boys, que también va a ser un buen partido sí, allá en Reñaga. Así que va a sí. estar bastante entretenido. Rapidito, la tabla. Cops con 34 puntos, la Católica con 28. All Max 25. Son los tres primeros puestos. En, en mitad de tabla. All Boys 23. Country 20. All Jones 18. Y cerrando, troncos con 8. Y All Reds con 6. En la primera división. También hubo eh, resultados interesantes. Wow, aquí está complicada la cosa. ¿eh? Alumni al viene con todo, le viene sí. metiendo con todo. Y este fin de semana también tienen un tremendo partido, van a estar enfrentando a Sporting allá en Viña. Eh, alumni viene con harto crecimiento en cuanto a, a su juego y están acechando también ahí los punteros que son tanto Sporting como el Stat, que están ahí en la punta en, en primera. Muy, Entonces, muy, buena, muy, muy buena cantera tiene Alumni. Lo... Con sus con, con su chicos llegaron a las tres finales sí. en la apertura de, de honor y todo esto, entonces tienen un recambio muy poderoso. Y ahora que tienen su CDA alumni, su, su club. Y se separaron del colegio, ahí van a tener un crecimiento gigante. Y se abrieron, se abrieron, así que. Claro, se abrieron a, ahí a la gente, y... así que está súper bueno eso. Y de hecho, eh, re interesante y bonito también que hay la gente de Alamni está con proyectos con colegios municipales de, de los Aniches, así que ahí también sí. están haciendo formación. Oye, rapidito, los resultados. OLOX eh, cayó por un 17-44 frente a All Georgians. Eh, Alamni 48-17 frente a Rucamanque. Stat wow, wow. 153-0 frente a Alviña. Yo creo que hace ya un poquito Al, se ha un resultado así en Primera. Ojo sí, que ahí el Viña está con, con el, bastante está gente disminuido. menos. mucha sí, gente Está menos. muy, muy disminuido de, el Viña. De hecho, de Primera fue el que jugó mi hermano por, la, por, la, por el equipo E, por el, la Reserva. Uh -huh. eh, lo invitaron a jugar a mi hermano por la Primera. Y mi hermano no jugaba hace como dos años. Y esa, así están... Con, está, complicado. Con, sí, está, está, está complicado. Está complicado el, sí. el Viña. No es, no es auspicioso el escenario que tiene el Viña lamentablemente mm. en este torneo. Y eh, para cerrar, ¿cierto? Eh, All Newlanders cayó por un 20-54 frente al Sporting. Este fin de semana juega Rukamanki contra All Newlanders en Temuco. Sporting recibe a Alamni en Viña del Mar. Viña recibe a All Locks y está con All Jorgias, que también va a ser y promete ser partidazo. Partida Así que mañana normal. van a estar las cámaras de rugby Chile por allá en toda la ¿Usted, aquí también podríamos aventurarnos a decir que los cuatro que están arriba se van a mantener? Yo creo que sí, por la diferencia que tienen en la tabla. ¿Y Rukamanki tendrá alguna posibilidad? Eh, tal has hecho las hechas ahí pero se divide un poco ahí el grupo le sirve a Rucamán que mantenerse yo creo que en primera eso yo creo que una, o sea en, 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 primera. en primera yo creo que es parte del crecimiento que están buscando sí y bueno y, y a Viña lo, también lo comentábamos el otro día que también creo que con este con esta baja que tienen también les serviría un poco bajar para que tengan un envión a re, retomar fuerza sí claro recuperar fuerza puede ser sí perder todos los, los partidos es eh, duro sí, muy frustrante sí eh. por supuesto es, es complicado algún pronóstico aquí Stat francés suba de vuelta al top 8? van primero? Lo que espero, lo mejor para Stat. Hoy eh, día es. hoy día lo destacó la web de la Rusa, una nota del, del Jorge Aldunate, que efectivamente Stat viene ahí con Claudio Grosling, vienen con un nuevo aire también. Tienen altas renovaciones en el plantel y que están buscando ahí avanzar hacia, hacia el top 8. Partieron de menos a más también en este torneo, los primeros resultados no fueron. Muy favorable uh -huh. está, y tampoco el primer, el primer torneo de, de apertura, pero parece que está consolidando el juego, lo están encontrando y están avanzando bastante. No, si está bien, bastante, un, bastante fuerte. Y ahí, bueno, con dos jugadores también que los conoces sí, tú, bueno. que son los hermanos Huerta, que, Huelto, sí, que sí, sí. apuntan y wow, se sumó a. Ah, bueno, Wisi ahora. Wissi también Wissi está de vuelta. Excelente. Sí. Está entrenando con, con Andrés Forstein y, y la verdad es que yo lo sigo mucho. A, ahí al cubano un abrazo grande. A Candela Fitness. Candela. <laughs> La verdad es que está, se ve que están haciendo un trabajo muy bueno con él. Están entrenando, están sacrificándose y, y nada, todo, todo, todas las buenas vibras para estar en mi club, siempre va a ser mi club. Y, y nada, les deseo lo mejor en este partido que viene y que ojalá suban al topón. Que suban, yo creo que ese clásico de Francia. Ese. El mejor partido de julio ahí en, claro, en el 14 de julio. El de con y... Country. Sí, 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 sí Es el mejor clásico de todo. A mí me sí. encanta ese partido, mi, mi favorito por lejos. Oye, la tabla, la tabla, como bien tú decías Jaime, está como dividida ya en, en los primeros cuatro y los segundos cuatro. Es en la primera, Prefes. ¿cierto? Está Stad con 39, Sporting con 36, Alamni con 35, eh, Oldburyan con 30. Y después lo sigue ya como en el segundo grupo, Rucabanque con 23, All Lux 12, All Newlanders 11 y el Viña con un punto. O sea, son equipos que vienen recién bajando, o sea, es, es nada. Ellos tienen un nivel distinto y se nota, aunque están viniendo estos equipos de, de abajo que están haciendo un poquito el peso. Eso es bueno para todos, bueno sí. para todos. A mí me gusta harto el formato que, que hay entre el top 8 y el de primera, porque mm. te da una rotación entre uno o dos equipos sí. potenciales y que son equipos pesados. El Estado, el Sporting que están en primera, son perfectamente clubes que tienen la estructura para estar en un sí. top 8 sin, sin mayor inconveniente. Claro. Es clave ahí un llamado a los equipos a que potencien sus categorías menores. Es clave tener un buen recambio y, y la idea de lo que estamos apuntando para el desarrollo es que todos los clubes lleguen a tener de la M6 al primer equipo. Eso es importantísimo para que tengan continuidad en, en, en los años, porque tener solamente un equipo adulto no va a perdurar para siempre. Es importante que los equipos y se ve, el Start Sporting Alumni o el Georgians tienen muy buena cantera. Tienen muy buena cantera, están disputando ya en, en, en la edición de honor. Importante ahí, Rugamán, que os Viña, que, que potencien más sus menores para que para que puedan llegar a apuntar a jugar a, al top 8. Así es. Oye, bueno, yendo ya hacia Primera A, son hartos de equipos los que están participando sí, en primera A. De hecho, son, son dos grupos. Mucho. Vamos a destacar acá eh, algunos partidos dentro de los resultados. Eh, Comentar, ¿cierto? Que en el grupo B, Lagarto sigue sólido ahí, 45 puntos, canasta perfecta, han perfecta, ganado sea. todo con bonus eh, los chicos de, de Rengo, All eh, Navy que superó por un 28-14 a Maccabi, un partido muy apretado fue el de Dobbs con Usares que fue un 29-24 y Seminario también está apretando y está empezando a, a nuevamente a tomar Buenos resultados. Se miraron un cuadro de la Serena, ¿verdad? Que participa en Narusa, que acostumbrado, a, acostumbrado nos tiene a generar buenos buenos partidos, ¿cierto? También tiene jugadores muy interesantes. Tiene Javier Alarcón, eh, creo que jugaste también en Estada, casaste a jugar o no con él? No, 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 no. Tuvimos en un proceso de de Zen porque CEN. de hecho jugó Alemania, me acuerdo, Javier. No fuimos a Alemania CEN. con él. Sí, muy rápido, el Javier. Sí, muy, muy, sí, muy, rapidísimo, muy rápido. Eh, bueno, le falta un poco de estresas, pero. Eh, las condiciones físicas que tiene son tremendas. Sí, muy muy sí. buen jugador también. Oye, y Trapeales, bueno, que superó por un 29-15 al Hergel. Me gusta eh, Trapeales como está ahí, ¿eh? Sí, Trapeales ahí trapeales, ah. dando, dando cara, como se dice, ¿cierto? ahí dando, Frente a los equipos. ¿Cómo es el regionales. formato aquí? El eh, primero del, del grupo A. Hay cruces. Con... Hay cruces para, sí. para la final. Para los las dos primeros, los dos primeros. Sí, así es. Se van a, a semifinales directos los clasificados y juegan cruzados. O sea, ¿Qué te, qué te primero con segundo, segundo con... Con primero, así que ahí puede pasar de todo. Esta fecha, algunos partidos a destacar. El de All Gaps con Seminario, buen partido. Sí. Y el de Lions con Trapiales que también son no, clásico, que, sí. partidos de, de fuerzas parejas. En la oficina tenemos Raimundo Guarau, gerente general, es de Lions. Y Frank de, fragment, claro. fragment de, de, de Trapeale. Así <laughs> que de nuevo, ¿no? siempre apuestan, siempre apuestan y es un almuerzo. <laughs> ¿Sí? Así que ojalá... Estamos de Trapiales así que nos a almorzar a toda la oficina. Ojalá no... Ah, pero es almuerzo. ¿Nos inviten a todos bueno. <laughs> Aprovechamos, está, ver, está, sí bueno. que está bien, está Buenísimo. bien. Oye, eh, rapidito la tabla. En el grupo A, los tres primeros lugares: All Gaps con 33 puntos, Seminarios con 32 y Traviales con 31. Ahí. Está oh, ahí. apretadito ahí, muy, muy apretado. Y en el grupo B, la lagarto casa. con 45 ya arrancado. <laughs> Dobbs con 35 y Ola con 32. Un partido muy bueno también este fin de semana va a ser el de Anglonians con Lagarto que van a jugar en, en Alamni. Sí, ya el, se han enfrentado domingo, varias veces ellos. Sí, el domingo a las 11 de la mañana, así que ahí la, también vamos a ir a, a ver ese partido. Saludos también a los muchachos que van subiendo recién como Usares, como eh, Santa María, que, que es difícil subir de categoría después de jugar dos años en categorías bajas y y acá estempe eh, no más para poder seguir Claro, atención. En el caso de Santa María, de Usares son equipos que vienen desde el desarrollo, sí. vienen de la categoría de desarrollo, están instalados en primera A. Eh, son transiciones, como bien tú lo dices, eh, no, es, no es fácil ¿cierto? poder ir creciendo como club. Eh, no solamente hay que crecer en lo, en lo competitivo, sino que es también la, el tema administrativo, la estructura del club, como dice Felipe y como es destaca clave. siempre el <coughs> tema de, los menores, de poder los menores formación. Está en la este es la clave, es la clave. Es importantísimo tener las bases para poder perdurar el tiempo. Y tener está. una cancha. Y también tener hay, una cancha. Primero perso, personalidad claro. jurídica, uh -huh. después tener una cancha. Tener una cancha es clave. No Y además que también hay que tomar en cuenta que estos equipos eh, también cambiaron de, de entrenadores. Entonces tenían ya un proceso más o menos largo con un entrenador, por lo menos en el caso de Santa María, que era el Pancho. Claro, Y Saavedra. Y el cambio de entrenador también afecta porque hay no, que además a. Con Ramón Marín, ahora ¿verdad? Sí. Sí, Con, con Ramón sí. Sí. Oye, primera vez eh, resultados también a destacar el cuadro melipilla Orcones un 52-10 frente a Diablo Ingeniería eh, jugaron el estadio municipal de, de Melipilla así que ahí también hay un muy buen recinto eh, que está disponible para el rugby, recuerdo en algún momento haber conversado con el Lulo, y de uh -huh. hecho el estadio Melipilla también fue uno de los potenciales que estaba dentro de la carpeta de los partidos de Chile, partidos de ese de de oficial de, de un recinto deportivo para, para las selecciones, una una cancha bastante con bastantes condiciones para que se pueda jugar rugby, así que ahí también seguramente lo deben tener en carpeta para poder llevar a ser, llegar a hacer algo ahí con, con rugby de mayor jerarquía, cierto, a nivel de seleccionada o algún algún evento importante. Quiero destacar el triunfo de Tordos, que fue un 49-7 frente a all Green y un partido bastante ajustado que fue el entre, entre UTEM y Old School que fue un 19-13. Oye, viene Old School está, está subiendo. Está remontando. Sí. Sí. Oye, eh, aprovecho es que estamos en primera vez y... y dar una visita que me pidieron que, que dieran los mostratos de San Bernardo eh, este sábado, Max. sí, van a hacer un, eh, un evento, Al un bingo, bingo eh, por el tema de la... Es, es por la prótesis, creo, de sí. Max. Sí. Eh, bueno, recordemos que Max tuvo un accidente, jugador de San Bernardo, eh, tuvo un accidente... Maximiliano Triguinho. Triguinho, sí. Eh, me, me tocó a mí personalmente, porque yo estaba en ese tiempo el entrenador de, de San Bernardo, y él perdió eh, parte de su pierna. Entonces van a hacer un bingo donde van a estar algunos famosillos ahí haciendo de las suyas. Va a estar el Kaminsky, la... Angel, la ¿Cómo se llama la, 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 la Gaita, Álvaro? Y Oscarito ahí en el humor. Eh, mañana sábado 3 de agosto, de las 16 horas, en Rotary Club de San Bernardo. Buenísimo. Así que para los que puedan y, y vayan, estén apoyar. cerca vayan a apoyar a Max que también tiene harto que ver con nosotros que está ahí convers con nosotros. conversado con, con Max, si bien Max hoy día está funcional, verdad, porque está con una prótesis, pero el objetivo de esta prótesis es también que pueda volver a hacer deporte. Así que sí, ese claro. Es uno de los puntos importantes. Eh, lo conversamos la otra vez. Max quiere aportar y seguir trabajando en el rugby. No ve y no descarta eh, entrar a referir. Uh, así ¿Sí? que hay, hay buenas alternativas que que permite cierto trabajar con la inclusión verdad con en, en estos aspectos, así que nada, pues deseamos lo mejor, a, lo mejor de a, suerte, a Max, a San Bernardo. Ahí estuvimos también dándoles una manito por ahí. Así que nada, que salga todo bien el día de mañana en el bingo. Exacto. Oye, eh, tabla de primera vez: francés sólido en la primera posición con 39 uh -huh. puntos. UST, qué bueno que UST nuevamente esté arriba en, en tabla. Eh, Santo Tomás, cierto, un equipo también que tiene tradición, que había estado en Muy primera, bien. tuvo por ahí un poco de capa caída en algún momento, cierto. Eh, pero ya está volviendo, ¿cierto? Ya está por lo menos en primera vez en los puestos de avanzada Así que eh, están haciendo un buen trabajo ahí en, en La Reina Con el Rubén Sánchez, con el perro sí. que está apoyando ahí Con Bernardo Santillán también que está en la escuelita Así que un buen trabajo el que están armando por allá los chicos de Santo Tomás Un saludo para, para ellos Desarrollo eh, Vamos a ir directo a, a acá a lo, que, a lo interesante que pasó Habíamos conversado la semana pasada que Trapiales estaba de puntero en uno de los grupos. O la antepasada. jugó mano contra Trapiales, uh -huh. ganó mano de visita, Man. mano mano volvió a la punta del torneo como perdió Trapiales y ganó ganó Oldrats, Oldrats se metió segunda. Wow. Así que hubo ah. hartos movimientos ahí interesantes en, en la no, tabla, en la tabla de desarrollo, efectivamente en el grupo B, cierto, si lo vemos ahí el mano Rack está con 26, Oldrats con 25 y Trapiales con 24 puntos y seguido Gaucho con 22. Así que está bastante entretenido el grupo E de desarrollo. Y en el grupo A es Aliwen, Arica y Alacran, quienes están liderando la tabla. Muy bien por ahí, Aliwen, porque Ari, o sea, Alacran estuvo liderando al principio. De, de, Alacran es de los Arnet, sí, sí, y sí. ahora está Aliwen, un equipo de Puente Alto que, que ah, está sí, ahí sí. subiendo bastante. Acá, bueno, hablamos desde el principio de, de, de los programas que, que hay un poco de, de diferencia entre el grupo A y B. Vamos a ver qué pasa en semifinales. Arika es un equipo fuerte. ¿eh? Así que hay que tenerlo en con consideración. Y abajo, claro, va a estar peleadísimo hasta el final. Así es. Así eh, que que el basta, grupo basta, Está entretenido ahí lo que está pasando en el rugby, ¿cierto? De, de desarrollo, de desarrollo las categorías de primera vez también. sé que es, es re entretenido eso. eso, es eso es un torneo. Verdad, sí, no, no. sí no, no, uno no, no es tan no, no, claro. preocupado de entrenar y de, de jugar en la primera. La verdad es que se ve cómo se va manifestando el rugby, cómo va creciendo. Y lo encuentro notable. Que, que bueno que hagan estas esta, menciones a estos equipos y que bueno que se esté masificando el rugby. Muy bien. está creciendo fuerte. En, en Santiago, lo hablamos otra vez, hay alrededor de, cincuenta, de 50 equipos en Santiago en las diferentes categorías. Así que sí, si, lo si lo llevas a masa crítica, eh, tenéis probablemente más de 2.000 jugadores en, en Santiago de rugby. 5 divisiones, hay divisiones bueno, de rugby. Eh, que. Es bueno, bueno. Además de todos los lo juveniles y los niñitos que tú dices que. En, ¿En puros festivales este tienen listado de 3.200 niños? Pues, hay demasiados niños ya. <laughs> 2.300 niños en total Bien. hay de la M6 a la M18 en, en la, la Rusa hoy. Imagínate. Oye, el fin no, de semana... hablando de Rusa, ¿Sí? el último tema, onda. El domingo se viene el festival de Santiago College. 1.200 niños del el festival más grande Qué han ya vuelto locos. Lo, Así que, no, muy te bueno, ¿Va a tocar bueno. trabajo? Oh. <laughs> Esta semana. Ha sido de loco, ha sido de loco. A moverse, okay, lo a moverse, a moverse. Oye, eh, para cerrar, Arusa, el fin de semana se desarrolló la primera fecha del torneo femenino de clausura, eh, donde fue Colina, eh, Rugby y Lions quienes eh, ganaron la fecha en las categorías de primera y de desarrollo respectivamente. Fueron nueve los equipos. Presente, 4 en primera y 5 en desarrollo. Eh, luego de 10 partidos, ¿cierto? Fue Colina y Lions, quienes se consagraron como las grandes ganadoras de la jornada de la asociación de Rugby Santiago. Destacar que también la jugadora Sandra Bendaño de Colina fue la mejor jugadora de primera. Y la María Teresa Marín de Leonas Pac fue elegida como la mejor jugadora en desarrollo. La Tere, eh, seleccionada de Santiago también, que juega ahí en, en el equipo de de Pedro Aguirrecer. Oye, aprovechando que estamos hablando con Lina y hablando de rugby femenino, aprovecho para mandarle un saludo de feliz cumpleaños a, a la Marcia Jaure, que está... Sí, un saludo a la Marcia. Una, una Marcia. Muy, buena, muy buena amiga de todos nosotros. Así sí, que una, saludos, ahí, un saludito para ella. Quien ha apoyado bastante el crecimiento del rugby femenino también en, en la región. Y no solamente en la región, sino que en diferentes en partes. En Chile organiza fue la organizadora del FEMRAC, ¿verdad? FEMRAC, Exactamente. Que movió bastante el rugby femenino antes que tuvieran un torneo oficial de la asociación. Así que un saludo. para y yo estoy, estoy para pa, los saludos. Me, me dieron saludos todos durante la semana. Así que... Está bien, nos no ven. Pues. Eso es bueno. Eso es bueno. Oye, noticias Centro Sur. La región del Maule son los equipos de Nómades y Mamut eh, Quienes están firmes en la, en la Copa por allá. Eh, el marco del sí. Maulino, ¿cierto? Se dio una jornada favorable a los equipos que oficiaron de locales la semana pasada. Eh, lograron consolidar algunas victorias ahí. Eh, tanto los chicos de... ¿Cierto? el Nómades de Tarca debutaron frente a los Escorpiones de Molina eh, donde pudieron eh, superar, ¿Cierto? Por un 60 a 0 a favor, a favor de los locales. Así que muy bien por Nómades. Y en San Vicente de Tahuatahua, Mamut superó por un 45-5 al equipo de Maristas de Rancagua. Qué bueno muy que mamut. esté volviendo el rugby también ahí en la sexta región con, eh, con Mamut que estuvo participando años atrás también acá en Santiago y hoy día ya tienen una competencia formal ahí en el Maule. Noticias del Sur. Seguimos. Este sábado vuelve el Arus después de, de haber estado suspendido, principalmente por condiciones climáticas allá en el en el Sur, ¿verdad? Difícil, es el extremo, difícil eh, jugar. Eh, este fin de semana vuelve, eh, van a estar animándose varios partidos, eh, tanto en Puerto Vara, en Puerto Montt, Así que con todo viene el Arus ya con su segunda rueda. Es la segunda rueda ya que va a estar oficializando su, sus campeones en noviembre de este año. Próxima semana vamos a estar en Chiloé, cubriendo como Rugby Chile una invitación allá, así que eh, vamos a estar cubriendo el partido, el clásico de las islas. Mira, Trau tú, ¿no? ah. traucos de Chiloé de Castro versus Camahuetos de Calbuco. Ah, Así que ahí vamos a estar Tremendo. cubriendo eso. Y eh, lo que estuvimos la semana pasada, por lo menos lo que me tocó estar a mí con parte del equipo de, de Rugby Chile, con Giovanni, con, con Loti, ¿verdad? Giovanni, que también ha estado acá en, en el programa, sí. nos tocó ir a cubrir la séptima versión del CEN de las Nieves que se desarrolla ahí en Puerto Ibáñez o en Cerro Castillo, ¿cierto? Comuna de, de Puerto Ibañez. Llegaron siete equipos. Eh, Podemos dejar corriendo el video para que, que vean las imágenes ahí de, de apoyos que tenemos. Eh, sin audio. Muy, muy, sí, sin audio. Eh, muy entretenido el torneo. Siete equipos en masculino, dos equipos en femenino. Eh, acompañó el clima. Yo les comentaba por ahí y me acuerdo que el cote lo comentó la semana pasada que hubo un, una vez que se jugó en 17 grados bajo cero. Fue loco. Oh, durísimo. Así que esta vez estuvo por ahí cerca de los 4 grados bajo cero ahí en, en, en la montaña. Así que bueno. Ganaron, eh, quienes ganaron fue el cuadro de Calafate de Comodoro Rivadavia. Eh, pero se dio una curiosidad. Eh, la curiosidad fue que la final no se marcaron trays. Ni en la ni en los dos tiempos regulares, ni en los dos tiempos extendidos. Si y, no, y como no hay H's, yeah. porque se juega en una marca, en una cancha perimetral como la del Rugby sí. 5, en Playa o el Rugby 7, se tuvo que definir por quién había marcado más trays durante el torneo. Wow. Eh, y en esa condición... Fue el cuadro de Calafate de Comodoro Rivadavia quienes fueron quienes eh, ganaron. Menos mal no llegaron la moneda al aire, porque era, al aire, ya sabía como era la última opción. Eh. Era alternativa, <laughs> pero también ahí estuvieron jugando alrededor de, de 20 minutos, 22 minutos, 7 a side. 22 minutos, Nacho, jugar de 7, ¿cómo es? Uh, Atroz. <laughs> no, no, no. Oye, Nacho, ¿tú no, tú no has tenido mucho la oportunidad de jugar deportes. Eh, así como en, en la nieve o en, o en la playa sí 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 estuve en dos eh, bolivianos, bolivianos en playa. Sí, ah en bueno playa. pero independiente de eso así como a nivel de ami amistad y ah, no, no 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 la verdad es que ya la segunda vez que jugué en playa dije nunca más <laughs> jugar en arena eh, no, es complicado, eh, eh, muy rudo, muy físico, eh, la verdad es que totalmente también distinto al C, no necesitáis gente liviana ni, ni rápida Se juega cerrado. Se juega muy cerrado, sí, por lo menos tener uno rápido, uno más para abrírsela y que corra, pero te, el contacto te pillan al tiro, sí. tenéis que ser muy fuerte. Y, y bueno la arena en los ojos, en la oreja te, te duran un mes. Sí, pues, Algo sabemos de rugby playa nosotros acá. De, de hecho, sí, ahí o sea, es entretenido por la onda que hay, es súper entretenido. El ambiente la, fue, la verdad es que uno sí. lo disfruta al máximo. Pero después como que dice, oh pero cómo Ajá. Salir, pero con arena en todos lados. Bueno, te íbamos a invitar a jugar este año, pero ya que. <laughs> bueno, ya <laughs> no. Yo arbitro. 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 Oye, eh, sí, de hecho, efectivamente lo que dices tú, Nacho, es verdad. De hecho, en, en la nieve eh, del equipo de que le quiera muy fuerte los tres del, del Scrum. Eh, eran Ball carriers por naturaleza, ¿cierto? Y, y también quieren los los que juegan en la línea, ahí estamos viendo algunas jugadas, eh, ahí el camión, eh, Ignacio Villa, ¿cierto? Está el Nani de árbitro yo, eh, Nani, Giovanni arbitró la final ah, del, del por, torneo. Por Dios. <laughs> eh, oye, buenos comentarios estuvo Giovanni ahí de sí, los argentinos. Sí. Una, sí, una buena sabe, Una buena final arbitrada por el. <laughs> por el gordo y efectivamente como volviendo a lo que comentaba cierto se juega bastante cerrado porque la cancha es chica entonces hay que romper generar los espacios y, sí. pero estuvo bastante bastante entretenido el lugar maravilloso el espacio sí, donde el lugar, sí. donde se desarrolló ahí en la carretera Austral en, a los pies de, del Parque Nacional Cerro Castillo y Cerro Castillo que es, son las torres del Paine chica sí. así que ahí estuvo desarrollándose y un Qué punto maravilla. un punto interesante que el día de viernes como de apertura del torneo Estuvo Néstor Galán ¿Quién es Néstor Galán? Es el vicepresidente de la UA De la Unión Argentina de Rugby ¿Por qué tiene ese nexo? Porque Coyhaique no pertenece a Chile En cuanto a los equipos Los clubes de Coyhaique No están federados en Chile, están federados en Argentina Porque tienen nexos nexo Con la Unión Austral de, de Rugby no. Entonces generaron un apoyo y dictaron una charla y un lanzamiento de un libro buenísimo. en Puerto Ibañez. Así que estuvo el vicepresidente de la UAR en Argentina. Oye, en Lani parece que tenía ganas de jugar porque estaba metido casi todas las ahí, ahí Se cruzaba un poco. <laughs> sí. Pero así que ahí, buenísimo. Oye, y continuando en la zona sur, nos vamos hacia Punta Arenas. También tenemos una imagen ahí de las chicas de, de Punta Arenas, de UMAC, que ellas eh, clasificaron hacia el torneo regional patagónico argentino. Eh, esto es porque fueron las campeonas de la Unión Santa Cruceña, eh, donde juega el equipo Dumac y con esto se ganaron la representación para poder representar a la, a la Unión en este torneo. Quien gana este torneo o los dos eh, mejores equipos se van al CEN de la República, que tú también, Nacho, lo has jugado, ¿verdad? El, el que se juega allá en, en Argentina, que tiene muy, muy buen sí, nivel. en Paraná, sí. ¿Dónde clasificaron ahora a primera? A primera, claro. Sí, no, el nivel es tremendo. O sea, el, el nivel de primera eh, se ve eh, la pasión que, que ponen ahí los argentinos a esto que es el rugby que tanto aman ellos. Eh, dan unas ganas de jugar más encima el. el el Lugar es espectacular el club, las tres piscinas conectadas que están arriba de la cancha. Mm -hmm. Se ve un, como un mirador hacia la gancha Tienen que ir. Yo creo que un que, que podrían ir a cubrir y que lo, que lo van a disfrutar al máximo. Porque... Ten, tenemos una invitación para pasar para Punta del Este. Nosotros también, o sea, por, por personal, por lo menos. Bueno, este ni siquiera es internacional ni nada. El de Punta del Este no se llena tanto como este. Este, eh, la verdad, es que. Todo el público expectante de la final, viendo, animando y, y se quedan hasta el, hasta el final. La, la verdad es que es una fiesta notable. Eso, ya entrando a, a hablar contigo directamente, eso es algo que no se ha podido replicar acá en Chile. Eh, tú has estado en harto Seven, que son espectáculos, son fiestas. Las Vegas es una fiesta, el de Hong Kong. Hong Kong es una fiesta. Acá en América, ¿sería el de la, el de la República como algo similar? Mira, la verdad es que me, me, eh, la última vez que fui eh, me sorprendió, me sorprendió toda la gente que está viendo la final, que se quedó hasta las 9, 10, 11 de la noche que terminó la final. Eh, bueno, el clima también acompañó con todo, todo en polerita, traje año, todavía podía estar en la piscina y todos bien disfrutando del, del buen rugby que, 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 que juegan en verdad los, los argentinos, que, que le meten mucha pasión, y se nota la dedicación en los partidos, en las garras, eh, eh, equipos de, de primera que se ven que, 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 que el rugby va, va creciendo, pero... en Argentina todo. sí, se nota que... O sea, imagínate, en Argentina los, los jaguares campeones... Eh, o sea, perdón, campeones, finalistas, lo, los Jaguares de en, 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 en la están rompiendo en Sudáfrica. Sí, eh, sí, sí la, he visto también eso. Sí, lo, la selección que ahora yo creo que va con muchas posibilidades, estuvo a punto de ganar la Nueva Zelanda el otro día. Sí. Bueno, que, el Seden de Viña también se da muy mucho. Eh, yo me encuentro que es una fiesta buenísima eh, eh, ese Seden, la verdad es que, que dentro de los. Top que, que es Sudamérica. Está el CEN de Viña, después el, yo creo que el este Paraná. Mira, y, y, sí, y es. El, bueno, Punta del Este, Punta del Este no, 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 no se está, llena, no, no es está. Que, no, claro, parece que no, no acompaña el mucho el espacio, ¿verdad? La verdad es que. que el, el, el Maldonado y el Estado. Sí, bueno, el Maldonado queda a. No sé. Está lejos, porque si no está en Punta del Este, Martín, no está en la ciudad de Punta del Este. Exacto, sí. eso, eso es lo que pasa. Yo creo que Viña le da ese plus porque está ahí a 15 minutos de la playa, claro. puedes ir, volver cuando y si te aburrís. Vais y tomáis solo un rato, después volvís para las finales, para los cuartos. Eh, sí, la verdad es que Punta del Este es solo el nombre de Punta del Este porque o sea, no, hay no tiene bien. mucho de Punta del Este. Sí, pero yo creo que, bueno, he hecho esa crítica, crítica mía en realidad la hago yo solo. Eh, <risa> <risa> es que, que nos falta espectáculo, que en somos como medio fome no, somos, somos tan como apagados, entonces, como que falta eso de, de, de que se hayan a disfrazar como lo hacen en los 7 grandes de, del World Series. Y, y que lleguen con 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 o show sea, uh, falta la onda Pest. igual Falta la onda rugby. Sí, falta un poquito. Oye, eh, nos vamos a... Bueno, vamos a estar con el tacle alto ahora que ya empezamos a conversar con Nacho. Ya hicimos el resumen de las noticias de Chile. Llegamos desde Arica hasta Punta Arenas. Hicimos una mención por ahí a Rapanui también, que pronto vamos a tener noticias en los próximos sí. programas. Y de la cordillera también. Y también estoy en la cordillera, ¿cierto? Ahí en, en Cerro Castillo. <laughs> Así que nos vamos a comercial ahora de Zona X y volvemos con Nacho. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569 73 4028 Síguelos en sus redes sociales en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019 o también en su web www.mundocalzado.cl Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, sí. Eso. El escenario más rico decías tú. Eso. <laughs> Nacho, pregunta. Tú que has jugado en, en tantas partes del mundo, ¿Cuál, ¿cuál ha sido el escenario que más te voló a la cabeza? ¿Fue más increíble así. Para mí, eh, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong? Eh, el sueño hecho realidad. Jugar con 30.000 personas todos gritándote. Y la, eh, siempre nos toca contra Hong Kong, más sí. encima de los locales. Y la primera vez que fui, nos tocó una semifinal que estuvo súper apretada. Eh, me acuerdo de esto porque fue la primera vez que fui, entonces fue, fueron demasiadas sensaciones nuevas. Es como el, y, el, el, la, la ida que más te marcó. ¿no? Sí, sí. Y, y marcábamos un try y era todo el estadio. <risa> <risa> bueno, Chilata, no, o sea, Uno. Le gustaría que le gritara un CHI, pero, <laughs> pero sentir esa. esa ese ¿Cómo se llama? Una, esa garra así de, del la público. ¿eh? Sí, que están todos en la misma, que todos te, te están viendo, toda esa gente. Eh, la verdad es que una locura. Y otra que, 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 que cambiaron, cumplí un sueño, que fue jugar a Canchile en, en el Estadio San Carlos, lleno. a Poquindo, lleno, eh, cerca, al lado de mi casa. Eh, Notable, notable. Eh, y un la tremendo partido que... ahí con los Madrid y All Blacks. Sí, o sea, sí. Eh, nivel de partido, nivel de lugar, nivel de, de, de. No sé, al lado de mis calles, lo encontré, pero ya. Demasiado tope. Sí, eh, nada, cada vez me enamoro más de este deporte, cada vez quiero jugarlo más, así que. Bien. Eh, nada, qué rico que me que me hayan recordando esta, estas preguntas porque se me va poniendo cada vez más, más los pelos de punta y, y moteándome. ¿Algún mensaje? Me pa, mira, ahí si se puede poner, ahí te mandó un amigo tuyo, te mandó un mensaje, un amigo del de Diego, que hablamos recién de él? ¿Del Diego Elías? Sí, de jugó en Mamut, estaban hablando. ¿Sí? Sí, sí, en de en hecho, está jugando. Volvió, ¿eh? Ahí de, de, de pelota, o sea, perdón. De, de, <risa> <risa> jugando ahí. <laughs> la verdad es que Diego, muy querido. Güey, muy, ahí eh, te recuerda la final de 2011 contra el Boys. Sí, jugamos dos finales con Diego. La verdad es que el corazón que pone va a jugar, eh, la garra. Es contagioso, así que eh, gran saludo, un, un saladito ahí al, al pelado Ryan, que era <laughs> el ex, porque ahora ya no, <laughs> se lo tragó. <laughs> Oye, eh, recordad bueno. que tenemos un concurso, sí, hoy día. concurso. Tenemos, tenemos trivia, o El Nacho va a estar firmando ahí la camiseta. Felipe se la a mostrar ahí a la, a la cámara para que Está sea mostrado. bien. La camiseta no, de seis, seis. Chile 7, ¿verdad? Elegida en algún momento, en algún... Por ahí escuché que era la mejor, la más linda camiseta que, que estaba jugando en... Yo creo que fue el circuito sudamericano. Parece que fue en Argentina o en... Tú que vienes, Nacho, es de las que más te ha gustado, ¿no? Sí, no, bonita. está muy bonita, eh, rico los colores, no, sí. buenísimo. Sí, la... Igual me gusta más la, la otra, la alternativa, la blanca. La blanca. La blanca. La blanca. Sí, T todos me pelean que no, que no, que no, que no. A mí me gusta igual más la blanca. ¿Algún, Bien, día, algún día van a tener una camiseta... <risa> Oye, <risa> Buen día. La, no la, yo voy a, abrir la, voy a abrir la trivia ovalada. Eh, Nacho nos ha representado en varias, en varias instancias, cierto, tanto en la selección nacional, en el 15, en el 7, pero también nos estuvo representando en el con <laughs> Convin el año pasado, ¿verdad? Eh, pero no fuiste el único chileno. Así que la trivia ovalada va a ir por ahí. ¿Quién fue el que acompañó a Nacho? ¿cierto? A jugar en la América con Bin el año pasado en Denver. Me comentaste que, sí. que fue. El primero que responda, como siempre, es el que se la gana y se la va a llevar con dedicatoria de Nacho incluida. Así que ahí la vamos a estar escribiendo. Buena pregunta, buena pregunta. Así bueno, que hay, ahí está hay, ya hay, la, la pregunta. Han o llegado vaya. bastantes preguntas y han llegado preguntas media tiradas para el otro lado. Así que no vamos a repetirlo. Por suerte lo leemos nosotros. <risa> 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 buena pregunta, buena pregunta. <risa> <risa> bueno, no, 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 nos no riamos tanto que ya van a cachar la respuesta. Camilo, <laughs> <ahí canta. risa> Oye, tenemos ganador ya. Sí, tenemos ganador mayormente. al tiro. Mira, Víctor. Fernández y se va a ¿eh? La camiseta, Nacho. ¿no? Así que bien, vamos a bien, a Así Un que gran amigo doctor, de todos nosotros. Fue Marcelo Torrealba el que, cierto, estuvo. Fuiste a jugar ese, ese América con Cuéntanos un poquito sí. aprovechando eso. ¿Qué, ¿Qué tal esa experiencia? No, buenísima. La verdad es que. Eh, eh, la verdad es que ahí eh, hubo un aprendizaje de, de algo que me faltaba. La, eh, yo estuve en 2012 en una academia en, en, en Nueva Zelanda. Eh, Inside Running se llamaba, me fui a, a entrenar allá como tres meses, eh, la verdad es que vives como un profesional allá, ellos te entrenan eh, y, y solo, so, solo vives de, de entrenar y de, y de jugar, ellos te, te preparan para eso, después eh, estuve acá en muchos procesos, eh, viví eh, un América 15 Ajá. y ahora me tocó este combine que la verdad es que, que uno le abre los ojos de, de la estructura que tiene que tener un país o, o una federación para llegar a ser top del mundo la verdad es que necesitáis muchas cosas que eh, un trabajo pero de calidad y lo, lo que más me sorprendió es lo psicológico que, que lo psicológico que lo psicológico que necesita un jugador, o sea, la, el tema psicológico juega muy en contra de, de los jugadores. Uno tiene que estar muy claro, eh, tratar de, de tener una semana rica para poder jugar bien el fin de semana, de, de por qué yo jugué bien ese fin de semana. Bueno, nos explican un montón de cosas, y, pero lo que más me, me, me llamó la atención es esto, esta la parte psicológica que nosotros no nos... No, nosotros no lo, los entrenadores acá en Chile y, y en muchas partes se desconoce pero se, se, es una parte súper fundamental del, del jugador porque uno puede estar entrenado trabajado pesa eh, eh, ir a la cancha lo que queráis pero también uno tiene que trabajar la mente además oye y aprovechando eso bueno y, y ahí retomando la noticia de las chicas que iban de Punta Arenas a jugar a, a Argentina que juegan en Chubut nos comentaba el, el Hans, Hans Brandt, que, quien iba acompañando, que es el, uno de los directores técnicos, uh -huh. que la Universidad de Magallanes hace tres semanas estaba trabajando con la psicóloga deportiva, el equipo. Mira. Que la universidad le puso el psicólogo para poder preparar uno el, el campeonato más importante que han tenido como club al que han clasificado. Entonces, también lo entiende de esa manera en la parte clínica, de alguna manera. No, buenísimo. O sea, eh, yo creo que eso esa parte la tenemos muy votada y es fundamental. Ahora yo, eh, bueno. Siempre nos han hablado en esta academia de tener un cuaderno y ir... Eh, este es un tip muy bueno para todos, para que lo vayan anotando. La verdad es que ir a, eh, tener un cuaderno y ir anotando tus tu errores en, en un entrenamiento, tus errores en la semana, qué hiciste bien, qué hiciste mal, eh, y, lo tengáis, y lo tengas anotado, eh, te va a ayudar mucho para después tener claridad en, en, en tu juego y llegar al, al, al punto que uno necesita llegar. Que es el tópico, estado, ¿no? El lado, sí. con un estado yeah, no, mental no. tranquilo. Eh, bueno, físicamente hay que entrenarse, físicamente, eh, las skills, todo eso, pero la mente también hay que trabajarla mucho. Oye, eso Nacho, eso, aprendí mucho eso de Y, del en, y, en, ese, y en, ese, en ese sentido, ¿ha habido una transformación, una, una mejora de, del Nacho de hace siete años al Nacho de ahora? En cuanto al trabajo psicológico, a, a la entrega, a, la, a lo que hay vivido con la selección, eh, tu lugar, eh, tu sitial dentro de la selección también? Sí, la verdad es que, eh, bueno, eh, hace tres años ya llevo que, que he hecho un switch en mi cabeza, en mi, en mi estilo de vida, que, que yo creo que me ha hecho un mucho mejor jugador, mucho mejor persona. Eh, y sí, totalmente un cambio de un jugador eh, inmaduro a, a un jugador maduro que, que, que sabe lo que quiere dentro de la cancha y no, no, no anda desesperado y, y, y haciéndolas todas. Tú fuiste elegido el mejor raquivista en el año 2015, ¿no? 2010. 2010. 2010, sí. O sea, imagínate, hace nueve años atrás saliste el mejor raquivista. Sí. Yo creo que eso se ha mantenido y ha ido progresando. Eh, claro, sí, o sea, eh, me o sea, nunca he parado de entrenar, no, llevo veranos eh, eh, sacrificados, eh, años, o sea, todo el año estáis todo el rato entrenando, trabajando para pa, pa ser el mejor y para estar preparado cuando toque un partido internacional, así que, claro, no. no yo creo que cada he ido mejorando, pero ahora último, estos últimos tres años que se ha masificado más el deporte, se le ha dado más importancia, eh, uno va aprendiendo y va agarrando más experiencia y, y, y estas situaciones como el combine, que es que una una experiencia increíble, única, que, que muchos lo van a vivir porque esto va a seguir y, y este, el este próximo año se va a hacer y, y van a haber oportunidades para todos. Oye, es, hablando de eso de, 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 de ser. Eh, porque tú eres una figura. Lo, lo, lo hablábamos con Felipe el otro día. Felipe es más mediático. Tú sois más. No, no, no quitado bulla, sino que más. más bajo perfil. Más bajo perfil. <laughs> eh, ¿Qué se siente eso de, de, de ser un referente y que los, los niños, porque los niños es una responsabilidad también, porque los niños te ven a ti como eh, figura? Yo creo que Felipe y tú son como las figuras de la selección para los jóvenes y para los otros rugbyistas. Es un peso fuerte. ¿Y, ¿Y cómo lo veis tú cuando llega alguien y te dice, oye, quiero sacarme una foto contigo? ¿O afirma alguna eh... manejable? <laughs> sí, no, es totalmente eh, manejable. Se, se agradece con todo, porque la verdad es que, como que uno se siente un poco satisfecho de que está haciendo bien las cosas. De que no es cuento, de que estoy acá y me pongo la camiseta y hago la pega nomás y el check. Se nota que uno está sobresaliendo Porque por algo se lo están así, reconociendo Así que no, feliz La verdad es que la otra vez subí cerro el cerro Al Manquehuito y se acercó un cabro A pedirme una foto Y mis amigos quedaron locos <laughs> o oh, eh, La cagó el nivel que está y me decían Y, y la verdad es que ellos el que me pidió la foto con ese más mi vida que, que, mi, que mi mejor amigo, <laughs> Mi mejor amigo no estaría ahí. Así. Es uno más, ni siquiera me van a ver a los partidos, cachai. Eh, es, heavy, es heavy la, la, la situación, ¿no? o sea, de, de que te reconozcan en, en, en la calle o en, en el cerro. Me estaba subiendo el cerro con mis perros y, y, y que te reconozcan así, la verdad es que es satisfactorio. Oye, Nacho. ¿Qué? Si tu dices, que enumerar tus top 3 eh, experiencias con la selección. ¿Cuáles serían tus top 3 experiencias que, que, que hayas tenido con, en tu carrera? Uh, llevo jugando como 8 años con la selección. Bueno, puede ser eh, las, primeras, las primeras que, que es cuando eres primerizo en todo. Y, y todo es bonito y, y rico y experiencias. Eh, bueno, mi debut fue contra Tonga. Imagínate los Tonganos. San Carlos. San Carlos, claro. ¿Ganamos? O ¿Sabes? Eh. No, no, perdimos por, por dos puntos. Por dos, puntos sí. dos puntos, sí. Me tocó, bueno, el Benja del Solar, que era el titular. Seleccionado los cinco minutos. Y <laughs> bueno, me tocó adentro. adentro <laughs> y ahí empezó mi carrera. Desde ahí, ese es un punto que me ha marcado mucho. O sea, que te hayan dado esa posibilidad. Eh, o sea, lástima por, por el Benja, toda la cuestión que queráis, pero imagínate, son cosas que te ponen la oportunidad en la vida, que te ponen ah. ahí. Y dije, ya, la voy a tomar y lo voy a hacer. Y lo hice bien. Y después fui mucho tiempo titular de ahí de la selección. De ahí me llamaron para el CEN. Y después salimos campeón de Chile con el Stat. Eh, y, se, y se fue dando este, este, este mundo del rugby que para mí era. O sea, yo, no, yo llegué a los 16 al stad a jugar. Eh, me dio un amigo que me vio medio rellenito. Y, <laughs> rellenito, y bueno, andaba todo el rato ahí como molestando a los compañeros y toda la cuestión. Y me dijo. Compadre, con este de Calmay. O sea, es como el Nelson de Los Simpsons. ¿Ah? Era un poco así. Era bien molestoso y, y, y me agarró mi compañero Felipe Soler, me agarró, me llevó y el entrenador era Sebastián Sulzer. Eh, que ha estado con ustedes? Eh, y Sebastián ahí me formó en el stat y la verdad es que ahí no, no ha parado. Eso yo creo que ha sido eh, uno de los top 3 que me ha marcado mucho el rugby en Mía. Después, eh, bueno, un partido, eh, bueno, Hong Kong yo creo que también ha sido... Eh, Tremendo, o sea, Oye, la primera vez que fui con eh, Hong Kong es, es como referente acá, porque también lo contaba el, el Lulo cuando estuvo por acá, ah, el pibe también cuando estuvo en el programa, y pasa que Hong Kong es una locura. Eh, es, otro, es otro mundo. fue una locura, el Oye, estadio, la qué, instalación, cómo te tratan, o sea, muy, muy, muy pro. Yo, y... Va, disculpe, cortane. Y, y bueno, nada, eh, nada, no, no, o sea, eso, muy pro como te tratan, tú, ahí tú vives como un profesional, una semana como profesional. ¿Y, y eso es lo que le falta a Ignacio Silva? Eh, ganar Hong Kong, pasar a la Serie Mundial y ser un profesional. Eh, pucha, la verdad es que antes era así, ambicioso. La verdad es que eh, tengo que ganar esto, tengo que ganar esto otro, tengo que. para quedarme tranquilo. La verdad es que no, que que ahora mi mentalidad es eh, disfrutar el juego, eh, eh, ver la realidad, la realidad que estoy viviendo, la realidad que está viviendo el rugby en Chile. El rugby en Chile es amateur, mm. amateur. Pongáis lo que pongáis, es, es, eh, es casi imposible alcanzar las estructuras profesionales, uno le cuesta mucho llegáis a un tope, o sea, no, yo creo que con el CEN llegamos a un tope que, que, que hay que hay que ojo, que, que, que hay que le podemos hacer partido a quien queráis, a todos los que nos pongáis encima, o sea eh, eh, adelante, todo lo que queráis, pero pero si no tenía una base profesional, no, no existe. Uno, un, un deportista necesita descanso, un deportista necesita estudiar a, lo, a los reales, un deportista necesita estar con el equipo todo el rato. Necesitas estar estudiando esto del rugby, que, que, que tiene reglas, estrategia y, y un sinfín de cosas, que, que no te hace no mates, imagínate. Yo eh, me llego a las seis y media a la oficina. Eso, ¿cuál, es, ¿Cuál es el ritmo del nacho? Sí, o sea, llego a las seis y media a la oficina. Eh, después uh, estoy todo el día parado, si es que tenemos entrenamiento a las una de la tarde, me pego un pique a, a donde vayamos a entrenar. Eh, costanera, me tengo que pagar los TAC después bajar de nuevo a la oficina ¿Tú te, trabajas acá en el centro? Yo trabajo aquí al lado, todo, justicia, al, lado ¿no? al lado de los tribunales de justicia en ron, que la rondizoni. gente se, se ubique por ahí para claro. dedicar y eh, bueno volver a trabajar y después ir a entrenar de nuevo en la noche al parque Maguía y de ahí acostarse tipo 10 y media 11 y estirarse al tiro a la cama para poder descansar un poco para el otro día darle lo mismo. Y, y la verdad es que no se puede, no se puede. O sea, uno se, se amarga, ahora los panamericanos, la verdad es que no me quise amargar, porque en el proolímpico me, me dolió, me dolió mucho, pensé que teníamos una chance buena de, de clasificar, pero la verdad es que veía a los muchachos de Argentina, veía a los muchachos de Brasil, que, que claro, ¿no? no sé si, o sea, ¿Por qué, o sea, no me, o sea, ¿Por qué nosotros no merecemos más que ellos? La, la, mm. no, o sea, el re, ellos se lo merecen más. Porque están, le, el, la dedicación están profesional. ¿no? 100%. O sea, dan todo el día, están todo el día dándole a eso, a eso, a eso, a eso, a eso. Yo lo que puedo, trato. o sea Veo partidos por internet, trato de estudiar un poco, trato de, de poner mis tips de qué puedo mejorar, de qué no puedo mejorar. De qué voy a hacer en el entrenamiento eh, qué, Cuáles fueron mis errores Del entrenamiento pasado Para hacerlo mejor en el entrenamiento y, Pero no me da pues, Si estoy ahí en mitad de escribiendo una cosa Y, y oye ya vos pues, tenés que estar abajo El que, teléfono eh, en el despacho el trabajo, Oye lugar, qué o sea? pasa con esto hoy no está llegando este pedido el Oye eh, sinceramente Te agradezco mucho el, el análisis que, que haces Nacho porque de verdad eh, Siempre nosotros hablamos que, que obviamente los cóndores intentan Hacer lo más profesional posible dentro de las condiciones que existen en Chile, pero creo que es una de, la, de las primeras veces que, que uno de los seleccionados es sincera y efectivamente reconoce que, que no es fácil, o sea, que, que las condiciones no se dan para poder llegar a, a este paso más adelante. Sí, o sea, ya veníamos con este Hong Kong que perdimos ahora, que veníamos todos ilusionados con un ganar con Hong Kong, eh, preolímpico y ahora panamericano. No se puede, o sea, ya a mí ya me quedó claro. O sea, después del, del panamericano, los cuatro primeros, los cuatro profesionales: ¿Sí? Argentina profesional, ¿Sí? Canadá profesional. ¿No? Nosotros les podemos ganar a los amateurs. Ser el mejor de los amateurs, de alguna manera. ¿no? Incluso eh, hicimos los récord en los panamericanos: claro. 87 puntos. Se sí. fue a Guyana: a Guyana. Sí. 87 puntos, que muy pocos equipos lo pueden hacer. Y a todos los otros equipos les ganamos por mucho. O sea, marcamos Ajá. mucha diferencia contra Uruguay, marcamos mucha diferencia contra Jamaica, Jamaica. que era que le ganó Uruguay. Eh, a, a ellos les podemos disputar. A ellos les podemos mm. disputar, pero ya eh, a equipos que llegan con una estructura, nosotros quedamos ahí. Nos ¿Ese es el paso que nos falta. El, el peso de la chaucha, como se dice. El, falta el, de el que el Nacho vaya y entrene en la mañana y se vaya a descansar, coma, después venga. Claro. Eh, que tenga vida familiar, sí, no, que tenga vida so <laughs> social. Puta, familia, Polola, todo. adro sí, bueno, sí, y eso nos pasa mucho, no solo a, a mí, ni a, no solo al Nacho Silva. Yo creo que le pasa sí, a no, muchos rankistas en el 15, en el CEN. eh Tratamos de, de, de hacerlas todas. Bueno, na, como dice mucho el Pipe, que nadie nos pone una pistola en el pecho por estar acá y, y por, pero yo la verdad es que la, la, la sincera todo esto no ya no estoy en, en eso que me falta el, el ganar eso porque si voy a pensar eso todo el rato voy a morir voy a morir al tiro sí. o sea, yo estado dos partidos muy, muy importantes en el, la, la carrera del rugby cen fue eh, ganarle a argentina en la final de punta Leste este y cuando le ganaron a los all blacks esos dos partidos sí. ¿tienen algún alguna, que fue, alguna, ¿alguna ahí? Son hazañas que uno puede hacer, sí. eh, el amateur puede hacer de, de cuando anda aprendido. Son hazañas que uno que tiene ahí eh, eh, por el amor a, al arte la garra y todo eso. El amor yo, a Chile. Te lo, no, yo te lo comentaba antes. El amor a Chile, claro. Te lo comentaba antes del partido. Yo, el partido con Argentina, tú me hablabas de eso de, de estar conociéndose, o de estar con tus compañeros. Y te, te hacía notar, bueno, yo, yo grité como loco ese partido, lo grité como loco, me hacía estar en época de rugby 5 así que estaba vuelto loco, llegando recién de esto de Viña. Y, y la coordinación que tuvieron para entrar a ese rack, para limpiar esa, esa pelota, eh, fue como los dos al mismo tiempo, fue como, como una eh, sincronización de, de baile. Sí, va, bueno, para atrás, para adelante, va, y robaron no, no, sí. bueno, Fue buenísimo. Y, y yo creo que, claro, sí, razón, o sea, es difícil, son momentos que tení pero pero se hace igual porque este, sí, o sea, sí, se, hace, sí. se hace igual y tienen el, 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 esa potencia lo que también me decías tú antes que los equipos ya los estudian saben que no van a jugar con cualquier equipo claro 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 o sea los equipos profesionales se dedican a esto quizás los amateurs no 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 estudian tanto por por su ¿Tiempo? Por sus tiempos, claro, por su falta de... por su amateurismo nomás. más sí. cambio, profesional te estudia completo. O sea, de, hecho, te... de hecho, sobre eso de, de que te estudien completo, me acuerdo que cuando estábamos haciendo el partido de Chile con España en Curicó, cuando estábamos en la caseta, estaba el Aldo, estaba comentando el, el partido, el Aldo Cornejo. Y nos comentó que el día anterior, la noche anterior, había ido a visitar a los amigos españoles sí. y que a uno de los jugadores que habían estudiado mucho era tú. Por qué? Porque eh, era un, un bolt carrier, carrier que podía romper los espacios y generar la segunda jugada. ¿Viste? Entonces, y efectivamente, como tú dices, ellos son profesionales. Entonces, se dedican a estudiar al jugador en particular, en tener objetivo, cierto. Un montón de cosas. Oye, y en base a eso te, te traigo al, al, a este año. Eh, fue un año bueno para pa, pa el, pa el 15, en, 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 a lo que se vio, como creció el club. No, mucho, sí. ¿cierto? Si, mucho. Bien, si bien los resultados no acompañaron, los que estamos cercanos, ¿cierto? Se ve que hay un cambio. No, o sea, pa, 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 o sea yo que demasiado satisfecho, la verdad es que yo soy uno de los mayorcitos ahí de, del equipo. Un equipo súper joven, súper comprometido, o sea, tiene un futuro y un, una proyección tremenda. Están haciendo muy serias las cosas. Eh, Pablo cambió mucho la mentalidad del seleccionado del 15. Eh, así que nada, se, 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 me gustó, me gustó mucho el proceso que viví con el 15. Así que bueno, esos partidos de, de Rumania y España, bueno, España estuvo ahí, ahí, ahí no. claro, eh, ahí. Así que nada, no, yo creo que se sigue trabajando, si siguen trabajando bien, eh, vamos a, a tener muchos logros. Oye, y dentro de la, de la experiencia del Nacho, ¿quién ves como jugadores potenciales de los jóvenes que pueden ir a hacer recambios importantes en el, en el ranking nacional? Tú mismo lo estabas diciendo, ¿Eres uno de los mayorcitos dentro de los, de los cóndores Sí. Eh, todo, o sea, en, en el 15. Pero siempre, siempre hay uno que, que está. Un por ahí siempre me han dicho el domingo. Domingo o Savera que tiene demasiadas condiciones que puede ser un jugador que... que sí, no, pero un... a, a Domingo le falta mucho. O sea, uh -huh. eh, 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 es joven, todo lo que queráis, la está rompiendo en el nivel nacional. Pero el nivel nacional no. No, 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 no es para, ¿no? ¿no? para nada, nada, nada. O sea, no es por desmerecer a nadie, pero uh -huh. el nivel nacional no. no uno no se puede quedar tranquilo rompiendo en el nivel nacional. O sea, uno tiene Entendete. que ir más allá, claro. Yo creo que anda muy bien Santi Videla. Yo creo que es un fly que, que, que va madurando y que es que, que, que interesante. Súper interesante. Aparte, eh, he estado con él y, y se toma súper en serio todo nutricionalmente. Bueno. Le encanta el rugby. y Yo creo que por ahí puede haber un, una potencial. Eh, futuro promesa del rugby chileno que puede llegar muy lejos. Yo, una, bueno, esta yo son dos preguntas en una. Eh, bueno, ahora se viene la franquicia. Eso, todos lo sabemos. Sí. Eh, se, se, se barajan nombres por ahí, por interno. No vamos a decir nada de eso. <laughs> eh, la franquicia, es una posibilidad. Van a tener que retirarse de los clubes. Lo más probable es que te llamen. Lo más probable es que tengáis que jugar la, o decidir entre la franquicia y el CEN. ¿Con qué te quedáis? No, me quedo en la franquicia. O sea, si es que me ofrecen ahí, no, sueño, mi sueño. Profesional. O sea, Llegar a ser profesional. Profesional, tranquilo, despertarme, a entrenar, tranquilo, después volver a la ¿Y, casa. ¿Y será tan así? Yo creo que sí, tiene que ser así. O sea, tiene que haber igual un, una opción de que el jugador estudie y que, o que haga un trabajo tranquilo, ya sea entrenando menores. Es así, porque no te van a tener todo el día si no hay que estar todo el día entrenando. Estos son periodos cortos de entrenamiento, o sea, es como un club profesional. En la mañana entrenad con algunos días de, de gimnasio, después tenéis la tarde libre. Entonces tú ahí tenés que conseguirte una peguita o algo por el estilo. Eso me imagino yo, no sé cómo será esta franquicia. ¿No, ¿no ha bajado ninguna conversación al respecto todavía? ¿O? No, no, yo no, no, no he tenido ni una noticia de la franquicia, solamente que, que se va a hacer 2020, pero todavía a nadie le han dicho nada, nada. En tintero, vamos a ver qué pasa. Creo que Felipe Gili va a la franquicia. <laughs> falta, falta todavía. La contratación sorpresa. <laughs> Está bien. Oye, eh, tremendo programa. Sí. Eh, hay harto saludos Nacho. Mira por acá el pato sí, Díaz el dice: Saludos a los tres ya Nacho. Mi hijo sigue harto junto. Te sigue mucho junto al Pipe Branguier. Bueno, como, eh. como referente. Muy buen programa hoy. Eh, bueno, y el chico que estaban respondiendo, ¿cierto? Con quién, es, con quién fuiste a, a jugar en la América Combine. El eh. Rodrigo Muñoz eh, hizo una pregunta que creo que fue de las pocas preguntas que hicieron, eh, que decía que ¿qué esperabas tú de la directiva nueva? Ah, sí. Ah. Eh, bueno, que se que se trabaje para el jugador, para las menores, como decía Gilly que hay que potenciar las menores, eso es fundamental. Eh, yo creo que ahí está el, 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 el pick del rugby internacional. O sea, los menores, las menores son los. El futuro. El futuro, el futuro claro. Y, y bueno, si uno se pone a ver el, el, el nivel internacional, todos tienen 22, 21 años claro. que están jugando ya en primera edición. De, o sea, de hay, all, hay All Blacks que debutan con 19 y sí, Exacto. Claro. Entonces, claro, que la directiva se dedique mucho a eso, y, al cuidado y, y, y la infraestructura. O sea, que tengamos una cancha rica. Ya tenemos un gimnasio rico, unos camarines decentes y que a uno le guste llegar a donde entrena. Yo, yo siempre lo, lo he visto desde que empezamos el programa, estamos en un momento, creo yo, después de tantos años metido en esto, eh, que estamos, creo que está todo conjugándose para que se vaya realmente a masificar el rugby. O sea, lo que decías tú Felipe, de la cantidad de niños que están participando de los, de los festivales eh, la cantidad de clubes que están participando en, en Arusa y, y afuera, la cantidad de, de campeonatos, las diferentes la, las sorpresas, lo que pasa en La Serena lo que pasa en Arica eso yo creo que es el momento preciso para que hay haya un cambio de verdad Sí, hasta las mujeres, como dicen ahí ¿Sí, un equipo de, de 15 mujeres un encuentro extraordinario, un encuentro muy bueno eh, que las mujeres también están ahí marcando presencia porque ahí llaman a más hombres y se hace, se hace una, una buena si, comunidad. Siempre <laughs> pone la presencia femenina en cualquier parte. Exacto. <laughs> mira, sí, mira hay un saludo de Jorge Araya. ¿eh? ¿Lo, ¿Lo ubicas a Jorge Araya? Sí. <risa> <risa> saludo al Nacho. Buenísimo. Para saludo, mí, el mejor jugador de hoy en Chile. Yo, yo, Le yo, yo, yo digo que hay, una, hay como un ranking ahí de, de los mejores jugadores que ha habido en la, en la historia de Chile. ¿eh? Y yo creo que Nacho está dentro de los top 10. Gracias, gracias. Un muy buen Exacto. referente, mejor. ¿cierto?, para los niños en el club. Muchos niños lo siguen. Sí, claro, y sabidísimo. con Víctor Fernández que deja el último comentario, Así para bien. él es la camiseta. Él es el ganador, Nacho, Víctor, de bueno, Chiloé. Ahí. Así que le Al dejamos chilo, ahí un mensaje. Sí, Víctor de Chiloé le, es de, cubre, de que, que cuando el venga, el venga a Santiago nos venga a ver, porque siempre asusta, ¿eh? <laughs> 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 Que Siempre asusta que va a venir a y nunca nos viene a ver. Así que ahí, Víctor está, está Nacho firmando, autografiando, dejándole un saludo en la en la camiseta así que te la vamos a hacer llegar allá a Ancud de hecho te la puedo llevar el fin de semana si te vayas ah, si sí, vayas acá a ver el partido de Los Traucos te la llevo yo bueno. personal personalmente que voy a estar por allá sí, que yo no y sacamos la foto y la tenemos y todo sí el Víctor es un gran amigo oye bueno. hay que agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo porque estuvimos yo creo que los, de los programas top que hemos tenido sí muy buena muy buen, audiencia. buena audiencia que tuvimos eh, junto probablemente con el de Felipe, que también estuvo, bueno, el de Lulo, tú, con Lulo, Lulo con Jorge, Jorge. Jorge, han sido uno de los buenos programas. Eh, era lo que te comentamos, intentamos de pasarlo bien, conversando, tirando la talla, ¿cierto? Yo creo que Así uno que, también de los topes, Natalia Pérez. Eh, también. <risa> 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 Natalia Pérez también fue ahí, ¿todo bueno? Sí, todo bueno Así que ahí está la camiseta, eh, compromiso a ahí. hecho, va a llegar. Oye, nos saludamos, Gonzalo. En los los controles. O sea, Muchas los saltos, gracias eh. por aguantarnos hasta tan tarde. Muchas gracias, así que. Bien, estamos. También agradecer, muchachos, gracias por invitarme, gracias al programa. Buenísimo, increíble. Cuando quieran nomás, vamos a estar acá. Yo me comprometo a venir cuando me pidan nomás. Filete. Cuando los caros quieran ahí responder más preguntas y todo, eh, para eso estamos, para eso estamos, para seguir masificando el rugby. Eh, la verdad es que ahora estoy full dedicado, metido en, en, en lo que es el C, en el 15, así que... Pero cuando tenga tiempo me vengo. Sí, hay, hay, que hacer, hay que hacer un programa especial un día con todos los invitados y hacer una mesa redonda y hacer un asado. y Ya, 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 vivo. ya, 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 ya empecé, ya, ya en vivo, todo el rato, está, transmitiendo. Está, está la, partida ¿Ah? ahí, está, está la partida. Los controladores también. También, sí, los sí, loco. Sí, ¿Y a dónde lo hacemos? Ah, en el bueno. departamento. No, 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 es bulto, no, no es bulto, no, 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 no. <laughs> lo bulto. Ahí va a salir. Oye, tremendo programa. Empezamos a despedirnos. Damos las gracias a nuestros patrocinadores, sí, a La Ovalada, Rack Store, que siempre está apoyando ahí los cóndores. Nacho nos comentaba, ¿cierto?, que nos sigue también ahí en las redes sociales, a Krypton, sí. ¿verdad?, la energética que nos, grande, nos mantiene aquí despierto el día de viernes, Mi terminando, cuerpo lo sabe. terminando la, <laughs> la semana, a Del Carmen que nos coloca el rock del programa, ¿cierto?, la música, y también a Zona X que nos recibe acá dentro de las instalaciones también de Ultra, sí. pues estamos acá, sí, estamos sí, acá, así que nada, eh, muchas gracias a todos quienes nos sintonizaron, Jaime. Yo feliz, me despido. Y nos vemos la próxima semana en otro Tacle Alto. Tacle Alto. Gracias, Néstor. Nos, nos vemos, no. gracias.